se presentan esta tarde? ¿Cómo le va? Bueno, desde el Estado acompañamos con mucha fuerza el ciclo de cine independiente que esta gente ha realizado, una muestra muy grande del cine independiente, yo le diría de todo el planeta, para ofrecerle a los paranaenses, especialmente a los jóvenes, la posibilidad de otra mirada respecto al arte visual. ¿Cuándo comienza entonces? El festival se va a realizar en Paraná del 5 al 12 de diciembre. Tendrá inauguración en el Centro Cultural Juan L. Ortiz y se desarrollará en esas salas y en distintas salas y en distintos espacios públicos de la ciudad de Paraná. ¿Qué es el cine independiente? El cine independiente es la creación fuera de lo que es el cine industrial, digamos, es el cine artístico, artesanal. El séptimo arte es eso, es una construcción, es un concepto artístico que el realizador independiente, fuera de los financiamientos que tienen que ver con la industria, puede llegar a realizar. Y bueno, y hoy en día, como decíamos hace un rato, con el avance de las nuevas tecnologías, cada vez el cine independiente tiene más espacio para crear. ¿Qué significa para ustedes el apoyo de la municipalidad? No, bueno, nosotros estamos muy contentos y bueno, desde ya, primero agradecer acá, bueno, a la figura principal que es Sergio Barisco y bueno, y a Claudia, también al que primero creyó en nosotros, que fue Gerardo Faría, el director actual del Juan L. Ortiz, porque vimos otros lugares y no tomaron dimensión, o bueno, por ahí no había lugar y qué sé yo, desde febrero que veníamos buscando. Y él fue enseguida, dijo, esto me interesa y bueno, quiero que vengan acá y lo hagamos, porque son 8 días, por eso es un festival de cine clase A, porque son más de una semana y hay premios en efectivo.